Gigante de Televisión está hoy en el municipio de San Miguel de Abona y, como siempre, nos adentramos en nuestro sur mediante un paseo por las diferentes localidades. Los orígenes de San Miguel se remontan al Menceyato de Abona. Este es un municipio de contraste y se caracteriza por su belleza y su tranquilidad. Y para comenzar el programa, nos vamos hasta un buen sitio. Acompáñenme. Qué buen sitio para comenzar este programa. Nos encontramos en la Casa del Capitán, en San Miguel de Abona, una casa que fue restaurada entre el año 2003 y 2004 y que fue reinaugurada en el año 2005. Y estamos sentados, el alcalde y yo, en las auténticas y típicas sillas chasneras. Esto es así, Arturo González. Buenos días. Buenos días a todos, señores espectadores. Estamos en la Casa Capital, efectivamente, en el casco histórico de San Miguel, concretamente dentro de la Casa Capital, en el lagar. Me imagino que las imágenes verán atrás nuestra un lagar. ¿Y estas son las sillas chasneras, alcalde? Una réplica importante. Pues las sillas, ¿cuántos años pueden tener? Bueno, la historia de las sillas es mucha. Lo que pasa es que estas posiblemente se hicieron en el momento en que inauguramos la Casa Capitán. Pero aquí, digamos que el modelo nuestro, chasnero de sillas, sí. Yo recuerdo de mi casa de antaño, de mis abuelos, tener estas sillas. Y en esta casa del Capitán, donde nos encontramos ahora mismo, se invirtieron un buen par de millones, ¿no? Tanto con fondos del Ayuntamiento como del Cabildo también. Me acuerdo que fue una iniciativa del Cabildo. Siendo Ricardo Melchor presidente, había una oportunidad de infraestructura en el ámbito cultural y las aprovechamos. Siempre, la verdad es que nosotros siempre dependemos de otras administraciones para hacer cosas y esta realmente tuvimos la oportunidad de adquirir la casa porque el Ayuntamiento tuvo que adquirir la casa a su anterior propietario. Una casa que estaba en estado ruinoso. ¿Esto estaba en ruina? En ruina, había sufrido se había quemado en su día. El Ayuntamiento la compró junto con una finca y a partir de ahí se la ofreció al Cabildo, que fue el que hizo junto con el Ayuntamiento la restauración. Conseguimos un buen equipo de arquitectos y se le puso bastante cariño a esto porque la verdad que es una casa emblemática, típica, muy típica del casco sanmiguelero y un referente hoy como museo histórico del municipio y de la comarca sur. Y la comarca sur, que esto estaría bien que se impregnaran no solo los turistas, sino incluso la gente de aquí, del sur, ¿no? Que la visiten, que la conozcan. Me estaba diciendo el director del museo esta mañana que el año pasado la visitaron más de 5.000 personas. ¿Con colegios también? Con colegios, también colegios. Y ahora mismo tenemos previstos que muchos colegios, incluso asociaciones de vecinos de otros lugares de la isla, pues tienen interés en visitarlo. Yo voy a aprovechar para que los vecinos de los que nos están viendo que la puedan visitar, porque la verdad es que esto, si queremos ver algo típico canario en la arquitectura, para eso está la Museo del Capitán. Claro, y adquirir conocimientos de lo que es nuestra historia, ¿no? Sí, porque aquí ya tenemos aquí el lagar, la casa, tenemos también una parte dedicada a la cerámica tradicional, muy importante. Aquí hacemos todo tipo de muestras de todo tipo de culturales y la casa es muy... me quedo sin palabras para definirlo. Me gustaría que la gente la visitara. Pues hay que visitarla, la Casa del Capitán, en pleno casco del municipio San Miguel de Abona. Vamos a hablar de más cosas. San Miguel de Abona, hace poco presentabas tú en rueda de prensa una aplicación para todos los ciudadanos que sirve para denunciar a lo mejor incidencias, hay ofertas de empleo, eventos, noticias, comunicados. Sí, es un tú a tú con el vecino, ¿no? Sí, nosotros recientemente, todos los años, llevamos 2 años, todo el grupo de gobierno, pasamos por todos los barrios, escuchamos las demandas de los vecinos, porque a cada vecino le preocupa muchas cosas, ¿no? Y nosotros entendimos que una fórmula sería el trato directo, está bien el trato directo con el vecino en su ámbito, pero también a través de una aplicación, a través del móvil, porque todo Dios tiene móvil hoy y todo lo saben funcionar perfectamente. Fortuna o por desgracia. Sí, pero bueno, lo tenemos y queremos muy interesante que las quejas, sugerencias, consejos y todo tipo de vínculo que podíamos hacer tú y yo personalmente o cualquier vecino, que lo pudiéramos hacer, que el vecino también tuviera la posibilidad de mandarnos una foto, mandarnos un vídeo de cualquier incidencia, de cualquier acontecimiento. Una farola que está rota. ¿Está rota? O una foto, la mando por ahí. O un lugar que está, una loseta que está rota, una, una,
cualquier cosa, o también le puedo decir al alcalde, peínate mejor, qué sé yo, cualquier cosa puede decir. Y nosotros no de ideas, alcalde, que pues ya sabe, bueno, van a escribir. Es también cuestión de imagen. Y nosotros pues tomamos nota y procuramos ejecutar lo que nos, o tener en cuenta lo que nos dice el vecino. Y creemos que, ya digo, como es un medio fácil a través del móvil, claro, y siempre una imagen es importante, que le pueden presentar con una imagen. Y nosotros, desde el momento en que se presenta el ayuntamiento, ya sabemos incluso de dónde se está mandando. Pues, y yo digo que es una especie de comunicación ayuntamiento con sus vecinos. Y espero que poco a poco se vaya incrementando el número de usuarios. Aunque, Arturo, tú estás siempre en contacto con la gente también. Lo intentamos por lo menos. Estamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 3, seguro. Y a partir de ahí, pues también. Pero es importante también pues, comunicar todo tipo de noticias de ayuntamiento, ofertas de empleo, incluso las farmacias de guardia, usted puede llegar también, cuando pasan las guaguas por el municipio, o sea, va a tener muchísimas aplicaciones. Bueno, está funcionando entonces de maravilla. Estamos empezando, llevaremos como un mes funcionando, pero esto sabes que también quiere un poco de publicidad y que la gente se acostumbre a promocionarla. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de turismo. Yo recuerdo que te vi en Fitur, bueno, te vi tan rápido, pero tú fuiste directamente además a negociar un acuerdo importante para el municipio de San Miguel de Abona con un grupo importante que es el Grupo Piñero. Estamos hablando de la construcción de un complejo turístico donde se van a invertir más de 50 millones de euros en el Golfo del Sur. Sí, efectivamente, con ocasión de Fitur tuve conocimiento que Turismo de Tenerife tenía prevista una cena el día anterior a Fitur con todos los principales tour operadores y empresas turísticas establecidas en Tenerife. Y claro, aproveché y le dije, don Carlos Alonso, me gustaría estar en esa cena porque sé que va a estar uno de los grupos más importantes hoteleros de España, uh-huh, el Grupo Sol Tour y concretamente el Grupo Piñero. Y cogiste entonces, el avión y arrancaste para Madrid. Y cogimos el avión, arrancamos para Madrid, tuvimos la cena y allí, digamos, me refrendaron que habían hecho una importante inversión en San Miguel, adquiriendo una parcela de 45.000 metros cuadrados en Gol del Sur. ¿200 camas van a ser, creo? No, posiblemente cerca de 500. Ah, 500 camas. Sí. Nosotros tenemos ya unas 4.800 camas y ahora pasaremos a las 5.000. Uh-huh. Seremos el cuarto municipio en número de camas turísticas de Tenerife. Pero más que nada porque va a ser un... Primero vamos a recuperar una zona que se había quedado deteriorada con el tiempo. Había sido un hotel que se había construido, pero se quedó en su estructura. La vamos a recuperar y la intención es hacer una gran cosa, una gran obra. ¿Eso está cerca de donde está el Vinci y la Reserva San Blas o no? Está en la misma zona, está más cerca del Vinci, del Santa Bárbara, uh-huh, y de Agua Marina también. Digamos lo que nos queda casi virgen de la costa de San Miguel. Uh-huh. Yo creo que va a significar un revulsivo importante, pero no solo turístico, sino que esperemos que podamos preparar incluso más a personas de San Miguel para atender realmente las necesidades que va a necesitar ese hotel. ¿Porque cuánto paro tenemos en San Miguel, alcalde? ¿El porcentaje? Aproximadamente tenemos unos 1.300 parados de una población de 20.000 habitantes. No es una cifra alta, pero un parado nos preocupa. Pero tú tienes que bajar, claro. Tiene que bajar, evidentemente. Yo espero que tanto en la construcción de este hotel como después en el mantenimiento propio del hotel, pues, poder incorporar y preparar a gente de San Miguelera para que realmente esta inversión, que es lo que nosotros pretendemos, que la inversión venga a San Miguel, redunde en los vecinos de San Miguel. Eso va a ser fundamental. Y aparte de eso, yo creo que esta inversión va a ser un antes y un después también en el desarrollo turístico de San Miguel. Nos va a obligar a mejorar servicios, porque el turismo no solamente es ir a ferias. Turismo es procurar que nuestras calles estén limpias, que los servicios sean eficientes y que la gente se sienta a gusto en un lugar. San Miguel, desgraciadamente, pues tenemos carencias de... sobre todo en playas, que sabes que siempre hemos estado luchando por las playas, estamos trabajando mucho en ese sentido y esto también nos va a ayudar incluso este esfuerzo empresarial a conseguir mejorar nuestro litoral, que es nuestro principal objetivo de esta legislatura. Entonces, en estos próximos años, en materia turística, San Miguel de Abona va a dar que hablar. Nosotros hemos procurado realizar proyectos, porque creemos importante que estén los proyectos ejecutados, que tengan las autorizaciones correspondientes medioambientales de costa, porque si no, por muchas iniciativas que tengamos... Pero se sabe que esas trabas burocráticas, por eso, alcalde, por eso eternizan los proyectos. Por eso queremos adelantarlas cuanto antes. Sabemos que la playa de San Blas puede tardar años, porque llevamos muchos años esperando por ella, y ahora que creo que tenemos oportunidad de hacer otras actuaciones en la costa, como puede ser la playa de San Salvador, o incluso mejorar el litoral de San Miguel con un paseo, pues ya estamos realizando proyectos pendientes de que Costa nos autorice. Y después, tocar la puerta de Papá Cabildo, Papá
Gobierno de y Canarias. Siempre toca la puerta, papá. Sí, estamos acostumbrados a eso. A papá y a mamá. Sí, y hay buena predisposición. Yo creo que en el programa de Tenerife y el Mar, pues hay buena posibilidad de no solo acabar ya el paseo de San Blas que une Los Abrigos con la costa de San Blas de San Miguel, que eso ya está caminando y posiblemente este año empiece en las obras, sino contar con ese paseo y esa playa en estos 4 o 2 años que nos quedan de legislatura, porque el tiempo pasa enseguida, poder digamos, presumir de que San Miguel tenga un lugar de baño y no tenga que ir al Médano, el vecino de San Miguel, o a los cristianos o a Arona, para poder disfrutar de su litoral. Alcalde, ya que estamos hablando de tocar la puerta al gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife, el eterno problema de la entrada a las Chafiras, he visto hoy cuando he entrado al municipio que ya se está trabajando en esa vía, porque esas colas, la verdad es que son, bueno, ahora, mortales. Es verdad, estamos haciendo... Va a haber una rotonda, ¿no?, en la zona nadie, de... A nadie se le esconde que el principal problema ahora mismo es San Miguel. Bueno, problemas siempre tenemos todos, cada persona tiene un problema y cada persona forma parte del pueblo de San Miguel. Pero no cabe duda que globalmente el problema que tenemos de tráfico en Chafiras, concretamente, que es el punto de entrada a San Miguel, parte de Arnella, parte Arona y parte a Villaflor, donde confluyen más de 50.000 vehículos diarios, que se dicen pronto, 50.000 vehículos diarios, yo creo que se necesitarían muchos enlaces y muchos metros cuadrados de asfalto para resolver ese problema. Pero Llano el Camello va a tener una rotonda nueva, ¿no? También. Esa es la que se está a través de construcción, haciendo. Tanto Llano el Camello como el Polígono de Santoriña, está en construcción entre el Cabildo y el Ayuntamiento. Esperamos que junio o julio esté terminada la obra. Ya se nota incluso, a pesar de las obras, se nota una mayor agilidad en esa zona. No es suficiente, pero está progresando adecuadamente. Y yo creo que eso va a ser una ayuda, pero la definitiva va a ser un nuevo enlace en la TF1 en la zona de Oroteanda. Espero que papá, gobierno de Canarias, aunque llorará también el papá diciendo que el abuelo, que es el gobierno de Estado, no le envía dinero. Aquí todos se pasan la pelota. Se pasan los abuelos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Intentar de que facilitar las cosas para que se construya. Yo creo que San Miguel... Claro, pero el vecino a quien le da la lata es al alcalde. Y con razón. ¿A dónde tocan la puerta los vecinos? Bueno, menos mal que no me ven en las colas allá abajo, porque si no, dimito. Eso te digo. Pero en todo caso, sí que se está trabajando en ello y, ya digo, es nuestra principal preocupación, pero también es verdad que pasa eso porque San Miguel, porque nuestra zona comercial, porque nuestra zona turística, tiene un atractivo especial. Los coches no son casualidad. No es casualidad que haya 5 gasolineras en ese mismo entorno juntas, ¿no? Porque sí que hay un movimiento, y ese movimiento lo crea porque hay un dinamismo, un movimiento, y hay una actividad económica importante. Claro. Hay una zona residencial también importante, Llano del Camello y Chafiras Bajas. No, y las colas empiezan desde, no desde el Siam Park, las colas empiezan desde que comienza Deje. Bueno, digamos que todas las cosas, todos los subes estamos involucrados. Vamos a ver si entre todos, incluidos los medios, vamos apretando un poco para concienciar a los que realmente tienen los dineros de que eso es importante, el sector empresarial, nosotros, entre todos, tiramos el mismo carro para conseguir, yo creo que lo vamos a conseguir, que este año por lo menos pudieran empezar las obras. Bueno. Tardarán un par de años, pero... Esa es la promesa que nos han hecho y esperemos que se pueda por lo menos cumplir. Alcalde, es verdad que aquí en San Miguel, a ver, la gente aquí de este pueblo está concienciada con el tema de las mascotas, pero es verdad que aquí se puede llegar a multar con 300 euros a quien deje los excrementos de los perros. Bueno, en las reuniones vecinales que te decía anteriormente, que hemos hecho por todos los barrios, la preocupación del 90% de los vecinos es el problema de las cacas de los perros. Tristemente tener que hablar de estas cosas de nuestro pueblo, que queremos tener un pueblo limpio y presumir, lados, ¿eh? Y presumir de un pueblo limpio hacia no algo. Pero es que hay personas que no son tan consecuentes ni tan cívicas. Los animales son ellos, no los perritos. Bueno, la verdad es que me gustaría que lo que uno hiciera dentro de su casa entendiera la calle o la plaza pública como si fuera su propia casa, como debe ser. Y si tenemos ese concepto claro, seguramente entre todos lo podríamos. Es una cuestión que podemos resolver entre todos. Y hemos hecho campañas publicitarias y hemos intentado todo, pero tristemente para esas personas que con cierto grado de incivismo o falta de conciencia, pues no vamos a quedar que remedio que, pues que multa, aplicar la pues, fuerza. Yo lo siento, multa que te pego. Y estamos como la manera de que la policía pues intervenga, incluso de paisano, porque si lo ven pues nunca pasa nada, pero no nos gusta eso, pero no nos va a quedar más remedio. Pero bueno, yo creo que eso también lo vamos a solucionar. La gente se va a ir concienciando, porque todos entendemos que nuestro pueblo es nuestra casa y nos gustaría tener lo más sellado posible. Señor. Y las mascotas no tienen culpa, las mascotas son encantadoras, son encantadoras. Claro. Seguro. Vamos a hablar un poco de política. ¿Qué tal va el pacto con el PSOE? Bien, ¿no? Bueno,
digamos que están formados por el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo del Partido Socialista, porque así lo ha querido las elecciones que hubieron. Ustedes tuvieron 7 y el PSOE 6. 6, y digamos a día de hoy estamos trabajando juntos, tenemos un objetivo claro. ¿Pero los programas electorales eran parecidos? Yo pienso que en un pueblo los programas electorales no son muy divergentes. Si hay voluntad de acuerdo, es que no son ni divergentes ni siquiera con la oposición. Una vez habló de programas idílicos en una campaña, recuerdo, creo que no sé si fue en 2000. Siempre en campañas electorales se ofrecen. Pero cuando habla de programas idílicos, de programas, amor, que no se pueden realizar. Efectivamente, cuando se aspira a muchas cosas que nosotros tenemos el presupuesto que tenemos, tenemos la capacidad que tenemos y no podemos pensar en grandes titulares. Ni grandes inversiones. Nosotros manejamos un presupuesto de 15 millones de euros, de los cuales 6 millones de euros se van en personal, 6 millones en gastos varios y tenemos... O sea, ¿cuánto te queda para ejecutar entonces? ¿2 millones de euros? De inversiones, yo calculo que 1 millón de euros. Sí. Pero más luego lo que aportan Cabildo y Gobierno Canario. Que a lo mejor movemos alrededor de 2 millones de euros de presupuesto de inversión. Y este año precisamente... va a ser importante. Pero porque tú das la lata allí, en el Cabildo y en el Gobierno Canario. Estamos hablando desde el primer momento. Estamos pendientes de los fondos, del famoso Fondo de Desarrollo Canario, que San Miguel, afortunadamente, si las cosas están como vienen previstas, le va a tocar una tajada importante y creo que va a ser muy importante para el municipio. Porque vamos a hacer obras que atraigan inversión y que sirvan para crear economía, que es lo que yo quiero, que este pueblo se mueva. Este pueblo se mueve tanto como, aunque se colapse, se mueve tanto como el tráfico de Chafira. Pues sí. La oposición, Valentín González del CCN le está mandando castaña a usted al grupo de gobierno. Yo no veo oposición. Yo la oposición la veo yo mismo, me la hago a mí, yo mismo. Según lo que uno oye en la calle, los vecinos, lo que dicen los vecinos, esa es la oposición. Lo otro, ¿pero los plenos aquí son tranquilos otros, o son plenos...? Son muy tranquilos, los más tranquilos del país. En todo caso, sí que es verdad que la oposición tiene que ser su labor, porque para eso está, ¿no? Pero vamos, es que hay un ambiente cordial y no... ¿Tiene usted buen rollo con Valentín González? Intentamos consuelo. Don Valentín González, entre otras cosas, es primo mío. ¿Ah, sí? Primo. Ah, pues no lo sé. Primero. Bueno, ustedes gobernaron juntos también, ¿no? Las batallas de la política, pues, nos llevaron o no nos llevaron, pero... creo que sí tengo buen trato, no solamente con él, sino con los grupos de la oposición y con el grupo de Popular también. Y no tenemos nada, alguna divergencia tenemos porque tiene que ser, pero yo creo que las cosas en San Miguel, en general, no ahora, sino siempre, nunca ha habido grandes alardes políticos encontrados, sino siempre se ha intentado consolar los temas que yo creo que son unánimemente, podemos estar de acuerdo. Otra cosa es que se pueden llevar a cabo más rápido o menos, pero con la oposición no podemos decir que tengamos ningún enfrentamiento. Porque nosotros damos motivo y también porque la oposición tampoco es una oposición destructiva. Destructiva, sino más bien constructiva. Bueno, alcalde, me gustaría que le recomendara a todos nuestros espectadores que nos están viendo desde cualquier punto del sur y en todo el mundo a través de internet, que visitaran San Miguel de Abona, porque hay que visitarla. Aunque déjame recomendar, por lo menos, que la primera visita sea obligada aquí en el Museo del Capitán. Eso yo creo que para empezar y después que se vayan para la costa, ¿no? ¿Qué me dice el alcalde? Yo me gustaría que pasaran... se asomaron al mirador de la Centinela, que nos separa de Arona, que dieron una visión de toda la costa de San Miguel, de toda esta zona comercial, de los campos de golf, del puerto deportivo. Pero después se pasaron por el casco, vinieron a nuestra iglesia matriz, nuestro casco histórico, donde nos encontramos, casa capitán. Van a ver un casco histórico único quizás en el sur, y se pasan por nuestras dulcerías tradicionales, nuestra reportería, que los dulces de San Miguel son muy típicos. Se sentaron en una terraza de San Miguel, se tomaron un vasito de vino de San Miguel. Me está entrando hambre, alcalde. Después ya nos vamos para la costa. Ya después sufrimos el tráfico de la Chafira, pero lo hacemos rápido. Nos vamos a... bajar es más rápido que subir. Vamos y a pasar nuestra zona turística, nuestro litoral, que también es bonito, aunque no tenga playas, pero es un litoral bonito. Y yo, por no te contarte, de nuestro monumento más natural de Montaña Amarilla, que posiblemente es muy desconocido para la población de toda la isla, el monumento más natural de Montaña Amarilla. Dese una vueltita, vea usted el espectáculo que significa esa cercanía al mar con el límite con Arona. Y ese es el límite, ¿no? Entre la carretera que está ahí, de, ¿no? El límite de Arona, Costa Silencio, exacto. Pero eso es un sendero también hasta Amarilla. ¿Pero Montaña Amarilla pertenece tanto a Arona como a San Miguel o a San Miguel? Los de Arona quieren llevarse a Arona, pero son de San Miguel. Miguel. Y la costa también es de San Miguel, y el mar también es de San Miguel. Y tiene una entrada, pero nada más. Pero bueno, nos llevamos muy bien también con los de Arona y no peleamos. Tenemos un barrio compartido que es Huargacho y estamos intentando... ¿Huargacho es compartido? Compartido por una calle, la calle Camilo Cicero.
estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para que el compartimiento de los municipios sea efectivo, no sea solamente que San Miguel que corra con los gastos de los servicios. Ah, eso te iba a decir, los servicios. Pero bueno, nos llevamos bien también con los de Arona. ¿Por qué no están mancomunados? Todavía no. ¿Todavía? Pero que puede ser. Bueno, por lo menos las instalaciones están todas, prácticamente todas en San Miguel. Los servicios los sufre San Miguel, pero queremos que también que Arona y de voluntad nos ayude a mantener las instalaciones culturales, deportivas y festivas. Y están en buena predisposición. Pero bueno, esa es la visita por San Miguel, pero hay mucho que ver. Este es un pueblo típico llanero, con nuestra orografía tradicional de los cultivos en jable, nuestra viña, un típico municipio de sur, mediano del sur, como puede ser Arico, Fasnia, Arona, Granadilla, que para muchas personas que no nos visitan, yo creo que les brindo la oportunidad de acercarse aquí, encantados de aquí, sobre todo van a tener más que nada de todo lo que puedan parecer nuestra belleza, la acogida de la gente, más importante todavía. Lo mejor de San Miguel es su gente, eso te iba a decir. Y San Miguel también es su gente. Pues sí. Pues, alcalde, gracias por habernos atendido a Gigante Televisión. Y yo te propongo precisamente que nos demos un paseo por la parte histórica, por la zona histórica del municipio, porque ahí está el compañero Eduardo Medina con el concejal de Cultura y Turismo, Samuel de León. Hoy en nuestro sur vamos a hablar de turismo. Estamos, como ya saben y les hemos contado, en el municipio de San Miguel de Abona. Vamos a hablar con el concejal de Cultura y de Turismo de esta localidad, Samuel de León, que ya está aquí con nosotros. Samuel, bienvenido a la sintonía de Gigante TV. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí en San Miguel y por acompañarnos y darnos esta oportunidad en Gigante TV. Es todo un honor estar por aquí personalmente, y a lo mejor está mal que lo diga, pero es la primera vez que estoy en San Miguel y estoy alucinando con el casco, permítame la expresión, me ha encantado. Y se entiende que se ha declarado bien de interés cultural, ¿verdad? Es así desde el año 2013, ¿no? Efectivamente, yo creo que esta es una de las joyitas que tenemos en San Miguel de Abona, uno de los cascos mejor conservados del sur de Tenerife y un marco incomparable, como puedes ver, pues rodeado de esa biblioteca, la Casa Juan Betancur Afonso y esta pequeña catedral del sur que la llaman la Iglesia de San Miguel de Abona, pues estamos en uno de los entornos más bonitos de San Miguel de Abona. Uh-huh. Son muchas las actividades y las cuestiones que se llevan a cabo durante todo el año aquí en el municipio de San Miguel de Abona, sobre todo en el área de turismo y de cultura. A mí me ha llamado la atención mucho algo que lleva por nombre Bacos. ¿Podría definirnoslo, concejal? Bacos es un proyecto, ya se hizo el año pasado, en 2016, queríamos que fuera una bienal cada dos años, y es un proyecto que tiene el objetivo de transformar socialmente nuestro municipio. San Miguel de Abona tenía que buscar una forma de diferenciarse del resto de municipios en el sur de la isla y también del resto de Canarias, porque ya así nos lo comentaba el director de Cultura, José Luis Rivero, son el único municipio que está apostando por el arte y por la cultura en este sentido. Y ese es el objetivo de esta bienal, diferenciarnos del resto de municipios, crear una marca propia que ya está que queremos que se consolide en la próxima edición 2018, y ahora pues le estaba comentando a los compañeros que nos vamos para Madrid a seguir promocionando Bacos en Madrid y que la imagen de San Miguel de Abona se asocie no solamente a un turismo de sol y playa, sino también a un turismo de consumo de cultura en nuestro municipio. ¿Qué es lo que diferencia, y hablando de turismo pero en esta línea transversal, qué es lo que diferencia a San Miguel de Abona como destino turístico? Yo creo que ese afán, ¿no?, por convertirnos en un municipio en el que no solo se consuma sol y playa, sino que también la gente venga, y de hecho así es como pueden ver, ahora mismo están pasando turistas por aquí, en un espacio donde la gente pueda disfrutar de sus calles, pueda disfrutar de sus plazas y sobre todo de su gente. A mí me encanta ver la zona de terrazas de la carretera principal llena de extranjeros, porque al fin y al cabo vienen aquí, se quedan y se toman su café, se toman su desayuno, y es la forma de interactuar con nuestro municipio. De nada sirve viajar a una ciudad o a un pueblo si no interactúas con el pueblo y no interactúas con la gente de ese pueblo. Y yo creo que eso es lo que nos define como municipio también, los hospitalarios que somos, los sanmigueleros, y cómo abrimos siempre nuestras manos para que la gente que venga, sea local, sea de la isla o sea de fuera, pues se sienta bastante a gusto.
En San Miguel entendemos que no solo hay turismo de sol y playa, entendemos que es uno de los principales destinos en la isla de Tenerife de un turismo, digamos, deportivo, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que están aquí dos importantes campos de golf, ¿no? Efectivamente, tenemos los campos de golf en la zona de costa, tenemos una de las redes de senderos más bonitas de la isla de Tenerife también, y siempre que el tiempo acompañe, pues vamos a poder ver esos senderos llenos de extranjeros, llenos de turistas que vienen y disfrutan, porque no es solo el sendero, es a nivel paisajístico que estamos dotados de unos paisajes impresionantes desde la costa. Somos un municipio, yo siempre lo digo, un municipio muy pequeñito, pero que concentra gran cantidad de espacios para poder disfrutar. Espacios como pueden ser los campos de golf, como puede ser la Marina de San Miguel, la planta hotelera que tenemos, que es de gran calidad también, y sobre todo, y es el empeño que tengo yo como concejal de turismo, es rescatar las medianías, rescatar estas zonas de San Miguel Casco, la zona del Roque, la zona de las Ocas, y que la gente nos visite aquí arriba. Bueno, concejal, no queremos quitarle más tiempo, sabemos que es usted un hombre ocupado, pero queríamos, por último, tocar un asunto, y es que sabemos que hay una marca que se llama Costa San Miguel. ¿Qué puede contarnos sobre esto? Efectivamente, Costa San Miguel, y aquí yo creo que voy a tirar una punta para ese cabildo, ese gobierno, a ver si nos ayudan a poner esa denominación de Costa San Miguel, tanto en las autopistas como en la cartelería, la señalética que tenemos en la zona. Costa San Miguel aglutina todo lo que es la costa desde la autopista para abajo. La zona de San Blas, Amarilla Golf, Gol del Sur, es una de las zonas, uno de los motores turísticos que tenemos en San Miguel, no podemos olvidarlo, y una de las zonas donde se encuentra la mayor parte de los hoteles del municipio. Es fundamental que esa marca se consolide, y es fundamental que las otras administraciones nos ayuden a visibilizar, así como existe Costa Adeje, que Costa San Miguel también tenga un papel protagonista, y que la gente cuando venga a San Miguel sepa que tenemos una zona de costa diferenciada del resto de las costas del sur de Tenerife, precisamente por esos campos de golf, por la reserva medioambiental, y que tiene una serie de oportunidades y una serie de características que todas las personas que pasan por ahí las disfrutan y se quedan encantados con la zona de costa, muy tranquila. No es una zona de fiesta, normalmente es una zona, tiene sus pubs, tiene sus restaurantes, pero es una zona de tranquilidad. Eso, más tranquilo, no, a lo mejor no tan masivo. Ahora sí que sí, ya para finalizar el último apunte, y en cuanto al turismo, podríamos decir rural, casas rurales, etcétera, en las medianías del municipio, ¿cómo estamos? Pues tenemos San Miguel, la zona de medianías, llena de casas rurales, llena también de casas de los que ofrecen alojamiento, incluso albergues. Tenemos uno de los pequeños albergues en esta calle La Iglesia. Ahora me gustaría que pasearas conmigo por la calle La Iglesia para que vieras un poco la arquitectura típica de San Miguel. Y tenemos una serie de hoteles que están apostando, pues, por ese tipo de turismo que viene a lo que te comentaba antes, a comer, a vivir la experiencia con la población sanmiguelera y a saber cómo se vive en San Miguel de Abona. De hecho, no vienen solamente por 3 días, sino que se pegan su semana, sus 2 semanas, y disfrutan del entorno sanmiguelero, digamos, en su totalidad. O sea que además son buenos datos, entonces, incluso económicos, porque las estancias no son cortas, ¿no? Esto sin duda redunda en el beneficio del municipio, ¿no? Yo creo que toda la gente que llega a San Miguel y que se queda por más de 4 días y aporta consumiendo una cerveza, un vino, un café, siempre repercute para bien en nuestro municipio, y nosotros nos sentimos súper agradados con que ellos estén aquí, se encuentren bien, y sobre todo el boca a boca, ¿no? Son muchísimas las personas que cuando vienen a San Miguel repiten o mandan a alguien detrás de ellos, que eso es muy interesante. Que recomiendan el boca a boca, esto es importantísimo en el mundo del turismo. Exactamente, yo creo que más que grandes campañas en ferias internacionales, como en ese caso, el boca a boca en el turismo es una de las cuestiones más fundamentales, y que el turista recomiende en Alemania, en Inglaterra, a otras parte de sus amistades, de su familia, el venir a San Miguel como punto de referencia en el sur, eso es mucho más importante, porque siempre hay una carta de presentación de por medio, y es la carta de presentación de ese turista que ya estuvo previamente aquí. Es una garantía de trabajo bien hecho al final, ¿verdad? Que se pueden pegar los sanmigueleros. Bueno, pues Samuel de León, concejal de Turismo, Cultura e Igualdad del municipio de San Miguel de Abona, nos damos un paseíto, como bien me decía, y así nosotros aprovechamos y llegamos a nuestro siguiente destino, porque ha llegado el momento de hablar de comercio aquí en nuestro sur.
Lo prometido es deuda. Nosotros continuamos haciendo nuestro recorrido junto a todos ustedes aquí en el municipio de San Miguel de Abona en este programa Nuestro Sur. Acabamos de hablar de cultura y les decíamos que íbamos a hablar de comercio, y con este motivo saludamos ya al concejal de este área, entre otras, del municipio de San Miguel de Abona, Lot García. Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la sintonía de Gigante Televisión. Bienvenido a ustedes por acercarse a nuestro municipio y bueno, darle los buenos días o buenas tardes ya pues a toda la audiencia, ¿no? Uh-huh. Concejal, suponemos que el trabajo que se hace desde el área de comercio es importante en un ayuntamiento como San Miguel, ¿verdad? ¿Hay asociaciones de empresarios en el municipio? Sí, nosotros prácticamente todas las actividades que realizamos de apoyo al comercio, digamos que es en colaboración con todas las asociaciones de empresarios que tenemos. Actualmente hay dos asociaciones muy vinculadas a lo que es el comercio, una en la zona comercial abierta, que es aquí en el casco, la otra más de ámbito municipal, y luego hay una asociación de empresarios que se está creando en la zona del polígono de las Chafiras, las Andoriñas y Llano del Camello. Así que bueno, cualquier actividad que hagamos, cualquier gestión, todo lo que vaya relacionado con la dinamización comercial, potenciar el sector del comercio, siempre hemos cogido de la mano con ellos y con el resto de instituciones, como no puede ser de otra manera. Entendemos que goza de salud el comercio en San Miguel de Abona. Yo creo que hemos pasado un momento bastante complicado, pero bueno, se ha logrado timonear bastante bien la crisis. De hecho, están viniendo muchos nuevos negocios a nuestro municipio, no solamente en la zona del casco, sino también en la zona de las Chafiras y Huargacho, la zona de María Golgo del Sur. O sea, yo creo que se ha superado medianamente bien lo que es la crisis, no se han perdido puestos de trabajo de manera relevante, y bueno, creemos que el comercio siga siendo una pieza importante, una pata fundamental de nuestra economía, y por lo tanto hay que apoyarlo lo máximo posible, ¿no? Claro, entendemos que son infinidad de subsectores los que conforman el sector del comercio en San Miguel de Abona. ¿Hay alguno que predomina? ¿Hay alguna actividad que tiene más protagonismo que el resto? Yo creo que más o menos hay un comercio equilibrado, ¿no? Que no destaca ninguna actividad sobre otra. Tenemos una oferta gastronómica importante, tenemos una oferta relacionada con lo textil, con el calzado, con, bueno, hay tiendas de nutrición, hay tiendas telefonía móvil, informática, y yo creo que también no solamente hay una diversificación del propio comercio, sino también en zonas, ¿no? O sea, tenemos una diversificación en la zona del casco, como la puedo ver también en la zona del polígono industrial, que bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, porque se aunan tanto comercio como industria, ¿no? Y bueno, quizás el apoyo lo necesita más la parte de arriba, pero bueno, yo creo que los empresarios también hacen sus estudios y su dónde poder tener el máximo beneficio, por decirlo de alguna manera, y bueno, si escasea de algún tipo de actividad, siempre hay alguien que viene y se incorpora al mercado, ¿no? E innova, ¿no? Sí. Nos hablaba del polígono de las Chafiras. Esto suponemos un núcleo importantísimo en la vida de San Miguel de Abona, ¿no? Hombre, digamos que es un, mirándolo de doble sentido, digamos que es una fuente de ingreso también para el propio municipio, que luego nos permite realizar otras políticas como pueden ser sociales y de empleo, y bueno, y a su vez es un nicho, por decirlo de una manera, de puestos de trabajo bastante importante, ¿no? Tenemos un pequeño problema, por decirlo entre comillas pequeño, yo creo que tenemos más que pequeño, grande, con el tema del tráfico que bueno, todos lo soportamos todos los días y yo creo que es un hándicap que tenemos que superar con la colaboración del resto de instituciones, ¿no? Pero vamos, en definitiva lo que se trata es que tanto la zona de aquí como de las Chafiras pues funcione correctamente, ¿no? Claro, y aquí hay varias administraciones implicadas, por tanto, ¿no? Es necesaria la colaboración para poder resolver el tema del tráfico, que al final cuesta dinero, cuesta tiempo y cuesta salud a los ciudadanos, ¿no? Cuesta dinero, sobre todo a los empresarios, que les cuesta dinero, porque tener una persona trabajando y que parte de su tiempo de trabajo lo destine en una cola, perdiendo tiempo, gasolina, etcétera. Es tiempo para todos en general, es tiempo que se pierde, también las personas que van a trabajar, que llevan sus hijos y sus hijas a los colegios, pues al final se conforma ahí un mare magnum de inconvenientes provocados
por el número tan grande de coches que tenemos y que hay, que eso también hay que mirarlo, va a ver si hay otras políticas alternativas que eviten que todo el mundo salga a la calle con su coche y a ver si podemos compartir y distribuir mejor ese problema. Y luego todo lo relacionado también con la contaminación que podemos hablar, etcétera. Y bueno, en definitiva es un gran problema que tenemos que, como bien dice, solucionar entre todos, ¿no? Entre, no sé, el ayuntamiento hace lo que puede, pero competencias que van desde el Cabildo a la comunidad autónoma y que seguramente se resolverán incluso con el convenio carreteras con el Estado. Suponemos que ustedes llevan llevan a cabo campañas para fomentar el comercio durante el año, no sé, se me ocurre, por San Valentín, etcétera, etcétera. ¿Se dedican a este tipo de actividades en el municipio de San Miguel de Abona? Sí, nosotros tenemos anualmente una programación donde en las fechas puntuales que entendemos que son favorables para el comercio, como bien acabas de remarcar, el Día de San Valentín, el Día del Padre, el Día de la Madre. Y aparte de eso tenemos unas campañas específicas destinadas para cada uno de los sectores, ¿no? Tenemos ahora en abril seguramente, abril-mayo, todavía está por decidir junto con la colaboración de las asociaciones, que tendremos que marcar la fecha, lo que llamamos el Vive San Miguel, que ahí incluimos una serie de actividades con una feria del saldo, con actividades en la calle, de dinamización, con los niños también, y prácticamente queremos hacer 2 días, a ver si lo podemos, este año siempre lo hemos hecho uno, pero vamos a intentar hacerlo por lo menos un día, aparte de todas esas mini campañas que tenemos. Luego tenemos lo que es el Saborea San Miguel de Abona, que es a mediados de octubre, noviembre, donde ahí incluimos ya todo lo que es la gastronomía y la restauración de nuestro municipio, con lo que es la ruta de la Cotapa, los cursos de formativos que hacemos, las charlas, todo relacionado con la gastronomía y con el sector agrario. Y luego la campaña de Navidad, como no puede ser de otra manera, que ahí incluimos a todo el mundo, hacemos dinamización a diario durante prácticamente 3 semanas, concursos, sorteos, bueno, pues todo lo que implique que las personas, pues, digamos, compren, hagan sus gastos en el municipio, no solamente las personas de nuestro municipio, sino las que vengan de fuera, ¿no? Así que prácticamente tenemos. Luego también hay sugerencias que nos plantean durante el año los propios empresarios, y como no puede ser de otra manera, mientras haya un presupuesto que así también lo permita. Son muy colaborativos también, siempre que se les pide la colaboración, aunque sea económico, de algún cuando hacemos los sorteos de regalos que ellos aporten, ahí no escatiman esfuerzos y la verdad es que estamos bastante contentos con ese sentido. O sea que, como bien dice, una programación anual, tocamos prácticamente cualquier sector y bueno, intentamos mejorar todos los años, pero bueno, nos va funcionando, de hecho. Lo puedes ver a diario aquí. Sí. Y estamos viendo un movimiento tremendo aquí en el casco de San Miguel. Y eso todavía por la tarde, bueno, también se ve la gente que está trabajando, pues por la tarde también hay movimiento y bueno, se intenta eso, se intenta que haya movimiento, que no sea un municipio que esté muerto, sino que esté vivo, porque al fin y al cabo el problema que tenemos las medianías aquí en la zona del casco es la despoblación que puede haber y el comercio, quiera que no, atrae. Es un polo de atracción y de personas, al fin y al cabo, que vienen a trabajar, que vienen a residir y que se encuentran viviendo en un entorno fenomenal como puede ser este, ¿no? Claro, es un facilitador de la vida al final, ¿no? Un lugar en el que tú puedas hacer de todo, en el que puedas ir a la farmacia, en el que puedas ir al banco, en el que puedas ir al supermercado, a la venta, a la zapatería, etcétera, pues es un lugar perfecto para poder instalarse y para poder vivir, ¿no? Eso es. Y que tenemos de todo aquí, que vamos, que no. No hace falta salir de aquí para vivir, ¿no? Muy bien. Concejal, ya para finalizar, sabemos que usted es un hombre ocupado y que tiene muchas áreas también a su cargo en el municipio de San Miguel de Abona. Me comentaba antes también el sector primario. ¿De qué manera relaciona todas las áreas que usted lleva? ¿Podríamos hablar de un eje de transversalidad en su trabajo? Pues yo creo que sí, porque no solamente estamos comentando las áreas que un poco tengo de responsabilidad, comercio es una de ellas, sector primario, todo lo que es la agricultura, que estamos en un municipio eminentemente agrícola. Yo siempre digo lo mismo, que San Miguel pues tiene varias patas de funcionamiento, de economía. Una es el turismo, que tenemos los campos de golf, la otra es el polígono industrial, la otra es el comercio tradicional y la otra es la agricultura, ¿no? Vivimos de la agricultura, tenemos un mercadillo agricultor muy importante, una cooperativa muy importante y que da muchos puestos de trabajo también. Y bueno, como bien dice, se trata de hacer una transversalidad de todas las áreas. También llevo empleo, que un poco pues intenta
potenciar nuestra bolsa de desempleados para que puedan conseguir esos trabajos en esas empresas que luego colaboran con nosotros activamente. Y se trata de eso, un poco de hacer digamos una política transversal y que puedas de alguna manera hacer actividades, dinamizaciones, etcétera, que incluyan a todos los sectores, ¿no? Claro, y efectivamente, que abarquen todas las áreas, ¿no? De la vida en un municipio. Bueno, pues Lot García, concejal, entre otras, de Comercio de San Miguel de Abona, ha sido un placer inmenso que haya atendido a las cámaras y a los micrófonos de Gigante Televisión, y esperamos estar de nuevo por aquí para contarle más cosas a todos nuestros telespectadores, ¿le parece? Gracias a ustedes por venir, por acercarse a nuestro municipio. Y bueno, pues nada más, yo creo que saludar a todos los vecinos que nos están viendo y vecinas de San Miguel y de toda la isla, ¿no? Obviamente. Y bueno, esperarles ver comprando por aquí algún día, ¿no? Esperemos que sí, claro, claro que sí, vamos a contribuir a ello. Concejal, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí en nuestro sur, en Gigante TV. Abel Morales es el viceconsejero del sector primario del Gobierno de Canarias. Hoy estamos en el municipio de San Miguel de Abona, en una bodega muy especial. Viceconsejero, ¿cuál es el motivo para la visita hoy aquí? Bueno, pues este acto que realizamos en el día de hoy es un encuentro entre los directores de hoteles junto con la empresa pública del Gobierno de Canarias, Gestión del Medio Rural, que sirve para dinamizar la adquisición, la compra y la promoción de los productos de nuestra tierra, nuestros quesos, nuestros vinos, productos de una especial calidad y que tienen una implicación con el turismo importante. No podemos obviar que la agricultura tiene que crecer, ya no solo para darle alimentos a los 2 millones de personas que vivimos en Canarias, sino también para los 12 millones de turistas. Entendemos que una promoción ideal es en los hoteles, que dar a conocer nuestros productos, que tienen grandes bondades. Tenemos quesos reconocidos a nivel mundial, vinos reconocidos a nivel mundial, y lo que queremos es que todos los turistas sean prescriptores de nuestros productos. Es por ello por lo que entendemos que es fundamental hacer partícipes a todos los directores de hoteles para que se comprometan con su tierra, puesto que además también es paisaje y eso también son valores añadidos al turismo. Cierto, la agricultura crea paisajes, es un mantra que conocemos todos de siempre, ¿no? Efectivamente, y por eso tenemos que crecer juntos, ¿no? Ese es el lema de nuestro proyecto, crecer juntos el sector turístico, el sector primario, indiscutiblemente eso ayudará a la diversificación de nuestra economía, a anclar la población a un entorno rural y además para fomentar un turismo que no sea solo de sol y playa, sino también de unos valores identitarios que nos ponen de manifiesto nuestros productos. Muy bien, viceconsejero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y estamos ahora con el alcalde de San Miguel de Abona. Alcalde, este es un evento importante para dar a conocer los productos típicos de, por ejemplo, el municipio de San Miguel de Abona, para el sector hotelero de la isla y del sur de Tenerife. Bueno, digamos que San Miguel es un pueblo tradicionalmente agrícola que ha vivido de la agricultura y que tiene una aspiración turística. Y por supuesto que sería muy importante que los productos que se consumen en nuestro campo se trasladen al turismo y qué mejor que San Miguel para celebrar este encuentro. Yo lo quiero acoger agradablemente porque creo que están en el lugar idóneo. Muy bien, suponemos, ¿entiende usted, alcalde, que es una buena idea que los hoteleros del sur de la isla conozcan los productos de la tierra y a su vez puedan hacer llegar esos productos a todos los turistas que nos visitan, ¿no? Estoy seguro que los turistas, porque nosotros todos hemos sido turistas, cuando vamos a un lugar nos gusta probar los productos locales y no cabe duda que también, aparte de sol y playa, vamos a intentar venderles un pasito de vino y si puede ser un dulce de aquí de San Miguel, mejor todavía. Muy bien, alcalde, pues nada, le dejamos para que continúe y le damos las gracias como siempre. Gracias a ustedes, chicos.
En este punto del litoral del municipio de San Miguel de Abona hay un establecimiento muy especial, por lo menos nosotros lo entendemos así. Es el Hotel Sando San Blas. Y para hablar sobre el hotel y lo que marca la diferencia en este hotel, vamos a hablar con el director comercial. Él está aquí con nosotros y se llama Tino Cánoves. Tino, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenido a Gigante TV. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra visita. Un placer teneros aquí entre nosotros para hablar un poco de este excelente punto en la Costa San Miguel. El placer es para nosotros poder estar disfrutando aquí de todas estas instalaciones increíbles. La verdad es que nos llevamos un buen sabor de boca. Pero nosotros queríamos saber, queríamos que le contara a todos nuestros telespectadores cuál es la diferencia, qué es lo que hace diferente a este hotel. Bien, estamos en el único hotel de 5 estrellas con régimen de todo incluido en Costa San Miguel, pero realmente contamos con una reserva ambiental, que es la reserva ambiental de San Miguel, la reserva ambiental de San Blas en el municipio de San Miguel, que le hace único y especial y que es realmente el alma del hotel. Este paraje reúne 3 particularidades, que son el museo interactivo, el túnel de experiencia histórica y la visita propiamente a lo que es la reserva ambiental. Durante un recorrido de unas 2 horas aproximadamente, tanto los clientes del hotel como gente local, los visitantes, turistas, etcétera, están invitados a ver, conocer, experimentar de primera mano tanto la historia, la geografía, la fauna, la flora, etcétera, de lo que es el sur de Tenerife, en concreto aquí en el municipio de San Miguel. Claro, porque este hotel podríamos decir que no existiría si no hubiera reserva. Realmente sí, porque hubo en su momento un proyecto que no tenía nada que ver con la reserva ambiental. Había una ampliación de villas, había una ampliación, creo recordar, de otro campo de golf, pero apareció una vasija de la época de los guanches, se conservó afortunadamente y a partir de ahí hubo un cambio totalmente de proyecto. Ha sido, supongo que en realidad ha salido bien este cambio de proyecto, ¿no? Les ha salido bien la jugada, podríamos decir. Hombre, ha salido fenomenal en cuanto a lo que es la parte profesional y personalmente tengo que reconocer que si no hubiese sido por eso, pues a lo mejor yo no estaría aquí, con lo cual he salido también ganando con la experiencia y sobre todo con la suerte de no haber hecho desaparecer esa pieza importante que creo yo que es fundamental y que permite, que es lo que nos trasladan muchos de los visitantes, que en un espacio de 2 horas conocen, saben, etcétera, de una forma amena, instructiva, desde la historia de la formación de la isla hasta lo que fueron los últimos movimientos migratorios a Venezuela. O sea que, claro, se pueden hacer una idea, un mapa claro de lo que ha sido la vida en la isla de Tenerife y en este punto en concreto, ¿no?, de la isla. Efectivamente, es decir, entre los 3 apartados, en 2 horas aproximadamente de duración, tienen esa visión global, completa y sobre todo muy amena. De hecho, tenemos grupos de colegios que vienen todos los años en actividades extraescolares, clientes muy repetidores del hotel, incluso de la zona que no lo conocían, que han venido para verlo y que se marchan encantados. Esta es la siguiente cuestión. A este establecimiento de 5 estrellas puede venir cualquiera. Ahí, por ejemplo, ¿tienen algún tipo de oferta para residentes? Sí, tenemos una tarifa especial para residente canario que lo pueden ver directamente en nuestra web o si no, llamando directamente a nuestro call center que se les facilita. O sea que, y a través de internet, efectivamente, o a lo mejor a través de otros puntos pueden llegar a ponerse en contacto con el hotel. Hablemos de distintas cosas que son importantes en un hotel, por ejemplo, la gastronomía. ¿Qué oferta gastronómica ofrecen? Bueno, estamos en un municipio rico en agricultura y entonces tenemos evidentemente que aprovechar y beneficiarnos de sus productos. Nuestros clientes la mayor parte del tiempo son extranjeros, pero hemos querido que estén involucrados realmente en lo que es la isla. Si tenemos una reserva ambiental que habla de la historia, geografía, fauna y flora, pues ¿por qué no también que puedan degustar directamente los productos locales que tenemos? Tenemos dentro de lo que es nuestro restaurante un córner, un área que es de comida canaria, donde pueden encontrar desde las papas arrugadas con sus mojos especiales, quesos, pescados, etc. Entonces, tanto el extranjero como el cliente local se siente como en su casa porque evidentemente está probando, nunca mejor dicho, de la propia tierra y directamente los productos de este municipio.
Bueno, pues a nosotros nos queda simplemente hacerle un agradecimiento infinito por habernos permitido estar hoy aquí y mostrarle a todos nuestros telespectadores de Gigante TV qué es lo que sucede aquí en este hotel, la importancia de la reserva, y esperamos verles muy pronto. Muchas gracias a ustedes por haber venido y confiamos verles a todos muy pronto por aquí. Están invitados y esperemos verlos y disfrutar sobre todo de la reserva ambiental y del hotel, por supuesto. We'll be right back.